conocen, yo me llamo Nixaja y si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, hoy les traigo una receta que es de un postre de bombones que es especial para acompañar el pavo. De verdad está súper delicioso y además de que la combinación de los frutos con el pavo hacen demasiada buena... O sea, hace que tenga un sabor súper extra, así bien rico. Entonces, más adelante les voy a dejar la receta de cómo hacer el pavo, pero por ahorita les traigo este postre que de verdad es muy fácil de hacer ya que tiene ingredientes súper mega fáciles que lo puedes hacer en cuestión de segundos. Lo único que se va a tardar es el momento en el que va a reposar, pero de ahí en más está súper fácil. Así que bueno, vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar son piña en almíbar, manzanas, bombones, pasas, nueces y yogur natural. Para hacer esta receta lo primero que vamos a hacer es, obvio, el ingrediente principal que no puede faltar, pues los bombones. Entonces vamos a poner la taza de bombones. De todas maneras, en la cajita de información les dejo bien los ingredientes. Luego de eso nos vamos a ir con la piña. Para la piña más o menos necesitamos una taza y esta pues la vamos a necesitar así en cuadritos. Yo ya compré la que ya viene en cuadritos, así que ya no voy a picar. Bueno, lo ponemos nuestra piña. Vamos a necesitar dos tazas de manzana, que son aproximadamente, bueno, tres. Yo aquí estoy utilizando manzana roja y la vamos a usar así igual, con la cáscara y todo. Y realmente este postre es lo único que se va a necesitar estar partiendo, porque de ahí además, pues si tú compras la piña ya en cuadritos, como lo hice yo, o sea, nada más es mezclar, entonces es muy fácil. Bueno, yo ahorita no tengo un partidor de manzana, pero si ustedes tienen un partidor de manzana, pues nada más van a meterle y ya, nada más lo parten en cuadritos, ya que va a estar pues más fácil. Pero bueno, de todas maneras no quita tanto tiempo. Más o menos el trozo de la manzana va a ser como de un centímetro. También vamos a necesitar el caldito de la piña. Vamos a ponerle media taza para que no esté muy reseco. Y por último le vamos a poner una taza y media de nuestro yogur. Lo vamos a probar nada más para ver cómo quedó. Pero realmente pues este postre, si lo pueden hacer un día antes o unas dos horas antes, para que pues se pueda reposar y así saque todos los sabores. Y ya por último lo vamos a decorar cuando lo sirvamos, nueces encima, unos que otros bomboncitos, unas dos pasitas, tres. Y listo, así es como queda este delicioso postre. Y bueno, llegó la hora de la prueba final. Yo creo que si agarramos un poquito de todo, o sea, de piña con manzana y con la nuez y las pasas, va a ser una combinación muy rica. La verdad que está demasiado rico. La mezcla de estos tres, o sea, no tiene ni mucho azúcar porque realmente no le pusimos. Solamente la azúcar que tienen los bombones y la fruta, pero es demasiado, o sea, una muy muy rico postre, muy buena mezcla. Y sobre todo se ve bien apetitoso, o sea, me gustó mucho. Y ahora espero lo pongan en práctica porque está delicioso. Así saben rico. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Que de verdad lo hagan porque de verdad está delicioso. Y como les dije, o sea, casi no tiene nada de dulce. Es demasiado. Solamente son los dulces naturales. Y pues los bombones, ¿verdad? Pero de eso muy poquitos. Entonces de verdad que está delicioso este postre. Espero lo hagan. Y bueno, yo me despido. Les mando muchas, muchas bendiciones. Que Dios los bendiga siempre. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Thank you.